Un ladrón se arrepiente y pide perdón a su víctima. No seas malita, perdóname, le dice de rodillas y dando a entender que estaba muy arrepentido por lo que hizo después de haber robado el celular. Esto se presentó en Lima, Perú, y fue registrado en un video que se hizo viral a través de TikTok. En el material audiovisual se puede ver el momento cuando el delincuente de rodillas le implora perdón a su víctima tras ser detenido por las autoridades. Yo estaba sentada en el carro, en la Venezuela, y me ha agarrado, yo estaba así detenida, y ha bajado, baja, mi hijo, y me ha agarrado el teléfono y se ha ido corriendo. Y felizmente yo me iba a ir ya de largo, pero el chico al corredor me dijo, baja, que está la policía que lo ha perseguido, pues he venido detrás. Porque yo dije, ya qué voy a hacer, si ya me robó, me iba a ir. Pero felizmente me avisaron y vine detrás para buscar a la policía, felizmente sí, no me ha disculpe, venite, primero que lo hago. ¿El celular? ¿Reconoce el celular? A ver, sí, este es mi celular, un iPhone 13. Está sin el case, porque me ha quitado el case. Ay, te calla bien, chao, no está malita, con mi amiguita. Case, lo ha quitado. Amiguita, perdóname, amiguita. Está con mi amiga, facial. Amiguita, perdóname, no está malita. Por favor, te lo pido. Tenlo el celular, por favor. Ya, por favor. Ponte tranquilo, porque ¿qué comisaría? Tengo mi mochila, no tengo nada. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? La víctima es una joven que iba como pasajera en un bus y estaba sentada en el carro cuando le arrebataron el teléfono y este personaje salió corriendo. Los del bus le dijeron que se bajara, que en la calle había policías que podían perseguir al ladrón. Después de eso, pues bueno, la policía logró atraparlo. Pero tú, ¿qué opinas acerca de este caso y cómo este ladrón pidió perdón? Realmente hasta da mucha risa. Pero tú, déjame tus comentarios. ¿La víctima tendría que perdonar a este delincuente? Déjame saber lo que piensas.